Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, ya sabéis, toca estreno, chicos, ya lo he venido anunciando. Lo he comentado alguna vez en la pestaña de comunidad, lo he comentado en el grupo, en el nuevo grupo de Telegram que tenemos para hablar de, bueno, de movimientos y demás que va a haber en el canal. Y ya le toca el turno, Dead Space 3, para cerrar la saga de esta trilogía que a mí personalmente me encanta. Y que, bueno, pues que espero traer también el remake de la primera entrega que va a salir en unos meses. Así como Callisto Protocol, que es, bueno, pues el hermano menor de la saga Dead Space. Bueno, vamos a empezar. Esto tiene que configurar trofeos y demás. Y bueno, Dead Space 3, una tercera entrega que sí quizás está algo por debajo de las anteriores, pero que aún así es un grandísimo juego que mantiene el nivel muy bien y que tiene algunas novedades que, bueno, las iremos viendo. Venga, empecemos. Ranura vacía. Que guarde. Vale, autoguardado activado, muy bien. Extractora planetaria desbloqueada. Gracias por jugar a Dead Space 2. Como agradecimiento, se ha depositado la cortadora de plasma de extractora planetaria en tu caja fuerte. Vale, esto será porque me detecta el archivo de guardado de la segunda entrega. Vale, venga, pues vamos a jugar una. A ver, mi idea en principio era jugar en modo clásico, ¿vale? Que es mucho más al estilo del primer Dead Space. Pero como veis, necesito haber completado primero el juego. Ya lo completé hace mucho tiempo, pero perdí la partida guardada. Entonces, ahora mismo solamente puedo jugar el modo normal. Así es, venga, campaña en solitario. Vale, esto lo dejamos así. Si hay que hacer algún ajuste, pues ya es, luego yo lo hago. Y funcionando, venga. Todo comenzó hace 300 años con el descubrimiento de la efigie negra, un artefacto alienígena hallado en la Tierra bajo el Golfo de México. Parecía prometer energía ilimitada, hasta que empezó a causar demencia, locura y formas de vida abyectas tras la muerte, conocidas como necromorfos. Los detalles del desastre de la efigie negra original se encubrieron con conspiraciones, pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores, Michael Allman. Lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir y así nació la Uniología. Una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy y que cree que las efigies son divinas y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y espíritu. Mucho después del desastre de la efigie negra, la humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos. Desesperada, quiso hacer una réplica de la efigie negra para intentar aprovecharse de su ilimitada energía. Los registros de esta época son poco claros, pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito y un precio muy alto. Las copias de la efigie se ocultaron en lugares secretos por todo el universo, donde, por nuestro bien, debían haber permanecido. Pero 200 años más tarde, durante una operación minera ilegal en Aegis 7, la nave de extracción planetaria USG Ishimura descubrió una de las copias olvidadas, una efigie roja, y con ella se inició una nueva oleada de infecciones. Un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clarke. Aquella efigie le habló y le otorgó un don, un esquema mental de la propia efigie. El gobierno de la Tierra capturó y torturó a Isaac hasta extraerle los secretos de la efigie. El programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva efigie en el populoso eje de Titán. Pero pronto se produjo el desastre. Isaac logró escapar, pero por los pelos. Y no quedó más que polvo, como en Aegis 7. Desde ese día, la crisis de las efigies no ha hecho más que empeorar. Isaac Clarke, con su mente tocada por la efigie y consumido por el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas, permanece oculto, decidido a alejarse de las efigies y de los estragos que han provocado. Pero hay una esperanza. Un desértico planeta helado, donde hace 200 años, de alguna forma, lograron detener a las efigies. Una pista del pasado que podría salvar nuestro futuro.
Alfa 9. Aquí Whisky 250. Alfa 9. Aquí Whisky 250. ¿Serrano me recibe? Tim, gracias a Dios, ¿lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera sé bien qué buscamos. Tú, la referencia que te he enviado. No puedo decirte más. Llega de pronto, ¿me oyes? Tienes que llegar allí, por favor, papá, tranquilo. ¡Mierda! Bueno, chicos, tenemos el control de este tipo, tal, no me acuerdo el nombre que ha dicho. Bueno, habéis visto un vídeo que es un resumen de las dos primeras entregas, por si os habéis quedado un poco ya, bueno, fuera de onda. Bueno, con ese resumen más o menos traéis al día. Aquí nos dice pulsar localizador, R3, venga, a ver cuáles eran los botones, con este apuntamos, pero no tenemos munición. Para correr, aquí. ¿Dónde es? Vale, por aquí. Bueno, este no es Isaac Clarke, es otro tipo. No me acuerdo el nombre que ha dicho. Ah, Tim. Él cuenta contigo. Eres un soldado, ¿no? Bien. Ni siquiera llevo el arma cargada. Vale. Esto es un prólogo que vamos a jugar con este personaje. Pero luego tomaremos el control de... bueno, el personaje principal de la franquicia, Isaac. Probo el principio. Tau Volantis. Doctor, lo he encontrado. Bien. ¿Puedes entrar? Está todo sellado. Echa un vistazo. Habrá algún modo. Pero uno para pisar cada vez. Munición, por fin. Bien. Bien. Recarga manual cuadrado. Cuidado que esto cruje y lo mismo se nos viene abajo, ¿eh? Vale, ¿cómo era para activar el menú? No, el menú... A lo mejor es que no me deja ponerlo. Ah, no, ahí, vale. Tenemos dos cartuchos de munición de la... del rifle, es un rifle, ¿no? A ver, que nos lo digan. Rifle Bullpup Pest de élite. Vale, 20 disparos cargados. Romper cerrojo. Pulsa X. Condenado, ¿no? Como se arrastra, mírale. Lleva como dos piolets, ¿eh? Doctor, estoy dentro. Bien. Busca un cilindro como de medio metro de largo. ¿Lo ves? Ah, pisado. Pues listo. Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí. ¿Qué es eso, tío? Ah, otro de estos. A lo mejor tiene sorpresa. ¿Eh? Ya, cabrón, le he cortado la cabeza y sigue, ¿eh? ¿Eh? Cuidado, ¿dónde está? Mira, no, se arrastra. Cuidado, mierda. Sabéis que aquí tenemos que apuntar a las estambiadas, chavales. Venga, bien machacaditos. Ay, como hacen el vino con la uva, machacándola bien, pues igual. A ver. Cuidado con ese, ¿eh? Ah, sin cabeza. ¡Upa! ¡Upa! Estoy lleno de estos bicharracos, ¿eh? ¿Entra por ahí?
Por los conductos, los cabrones se mueven. A ver, nada por ahí. Ahí tampoco. Abrimos. Este es el cilindro que buscaba, ¿no? El códice. Lo tengo. Doctor. Es la llave para salvarlo todo. Reunámonos en el sitio y no pares por nadie. Tengo rapper, sí, señor. Madre mía, buenos trozos de la nave, ¿eh? Buenos y jóvenes soldados, todos ellos. General Mahad, señor. ¿Y el doctor Serrano? El Serrano, el eterno optimista. Me dijo que debía llevar esto a la ciudad, que aún podíamos detenerlo, señor. Aún hay tiempo. Perdimos el control. Y ahora, por amor a la tierra y las colonias soberanas, debemos hacer lo correcto. ¿Amas el planeta Tierra? ¿A tu madre? ¿A tu padre? Sí, 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 señor, claro. Muy bien. Me alegra oír eso. Hermanos y hermanas, la era del hombre se acaba. Mensaje 34. Isaac, sé que estás ahí. Vamos, coge el teléfono. Vale. Mira, solo quería decirte que sigo con mi vida. Lo necesito. Tú, cuídate. Así que seré breve. Tengo entendido que eres una especie de experto en efigies. Creaste una. Yo no hice una mierda. Vuestro gobierno me obligó. Y destruiste dos, y por eso estamos aquí. Tenemos un trabajo para ti. No. ¡No! He acabado con eso.
Buscaos a otro para vuestra misión suicida. Lo hicimos. Y antes de perder el contacto con ella, dijo que te buscásemos. ¿Telly? ¿Dónde está? ¿Qué le habéis hecho? ¿Dónde está? Los uniólogos están en la explanada interior. ¡Imposible pararlos! ¡Capitán! ¡Se nos acaba el tiempo! Está sola ante el peligro y no puedo ayudarla si tú no me ayudas a mí. ¡Vale! Venga, vamos. Vale, capítulo 1, un duro despertar. Venga, círculo para usar el botiquín. Vale, tenemos el control ya de Isaac. Vale, muy bien. A ver qué tenemos por aquí. Un registro textual. Vale, y aquí. ¿Qué es esto? Mensaje 33. Identidad, apartamentos, Gran Tierra. Mensaje para los residentes del apartamento 16. El pago del alquiler. El pago del alquiler. Este es el último aviso. Si dentro de 3 días no se ha abonado, se procederá al desahucio. Bueno, nada importante. Vale, un baño por aquí. Vale, ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Eli? ¿Cuánto lleva desaparecida? Cierra el pico y ven hasta aquí. Ya hablaremos luego. ¿Se ríe? ¿Perro? ¿Cómo suena, chaval? Bloqueado. Venga, vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Máquina de refresco del futuro. A ver. ¿Quién diablos sois? El último batallón del gobierno de la Tierra, Capitán Robert Norton. Eres el sargento John Carver. ¿El último batallón qué significa? El último es el último, genio. No quedan más. Joder. Parece despejado. ¿No quedan más? ¡El transporte! ¡Vamos! ¡Llevaron al coche! ¡Vamos, vamos! ¡La Virgen! ¡Venga, vamos, vamos! Ahí está sin munición. Ahí está. Corre, Isaac, rápido, sube al coche. Habrá que acabar con esto, digo yo, ¿no? Venga, vamos, rápido. Genial. ¡Vamos! ¡Ponte a cubierto! ¡Esto no va a salir! ¿Más hay por aquí? ¡Coge, coge munición! ¡Ven para acá! ¿Alguno? ¡Buena, buena! Bien. Bien, bien, bien. A ver si tiene un premio. Este tiene premio. Bien, bien. Tú nada. Yo. ¿Este trastorno quién es, tío? ¡Son uniólogos! ¿Por qué intentan matarnos? A ti. Intentan matarte a ti. ¿Qué? Tú sal de ahí y cierra el pico. Joder. Por aquí. Ah, no. Cerrado. Una escalera. Vale.
¿Quiénes son esos? ¿Por qué quieren matarnos? No destruiré efigies antes, Isaac. Por eso eres una amenaza para su plan. ¿Su plan? Una profecía apocalíptica basada en las efigies. ¿Convergencia? Sí, Ellie cree que puedes detenerla. ¿Ella ha desaparecido y os han seguido? Sí, me han dejado del edificio de Treasure Corp. Te espera un equipo de extracción. Objetivo añadido, realmente en el norte. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Inventario, vamos a echarnos un botiquín de estos. Vale, y llevo en la ranura de arma derecha llevo la cortada de plasma, vale, y el subfusil. Vale, pero no tengo munición para el subfusil, así que de momento tiro con la cortadora. Vale, ¿aquí puedo hacer algo? No, está inactivo. Pero esto sí se puede abrir. Cargador de munición. Vale, 20 disparos. Vale, ¿cuánta munición me queda de...? Comparte la munición, ¿no? Vale, 20 cargadores. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con la cortada del plasma, ¿eh? A ver, esto se puede tocar. Nada, y las taquillas. Nada, está muy oscuro esto. ¿Ha visto a este hombre? ¿Dónde está? ¡Lo sé! Joder, sin tonterías, ¿eh? Por lo que veo. Cortadito. Y el de arriba. Vale, tres disparos. Va a tumbar un guardia de estos. Siempre los religiosos metidos en todos los follones, macho. No sé cómo lo hacen. Por aquí. Adiós. Ha hecho trizas el tren, ¿eh? ¡Mierda! Estoy en la autopista. Pues haya el modo de cruzarla. Son vehículos no tripulados, no frenan ante nada. Mi unidad de estabilización. Ralentizaré el tráfico y cruzaré. Apunta y pulsa triángulo. Ya no hay tráfico. Ya tenemos estabilización. Vamos a ver por aquí qué hay. Mira, aquí explorando encontramos cositas. Artefacto del gobierno de la Tierra. Será algún coleccionable, seguro. Pulsa select para verlo. Sí, debe ser algún coleccionable. Muy bien. Vale, por allí no hay nada más. Para arriba. Locos de mierda. Están trastornados. A ver. Carga de estabilización, bien. Bien, bien, bien. A ver. Fuera. Carga esa. A ver. Ahí está, la cabeza. Perfecto, tiro la cabeza y checo. Vale, tengo que ir por ahí. ¿Hay más? Ah, mírale, ¿dónde está el otro? Vale, fuera. Es mejor apunta la cabeza y te lo quitas del medio. Cambio de arma. Vale. Sí, ya lo sé. La Virgen. ¿Qué ha pasado aquí? Hermanos y hermanas. No tienes nada. Los recursos escasean. Las condiciones de las que el daño con nuestro dinero lo han despilfarrado.
Norton, esto no es busca y captura, es una masacre. Ah, lo has tocado. ¿Pero por qué derrocar al gobierno de la Tierra? Danny cree que los experimentos con las efigies son una herejía. Te imaginarás lo que opina. ¿Has llegado al punto de extracción? Estoy llegando. Como prometió el profeta Mike Dalton, la efigie negra tiene un... No sé si hay algo más para coger. Por aquí, no. Nuestra miserable existencia. Y seremos uno. Unidos tanto en cuerpo como en espíritu. Nuestra Vale, ¿cómo vamos? A ver. 20, 4 y los que tengo en el cargador. Vale. Sigue vivo. Tráelo aquí. Isaac Clarke, el hombre al que andaba buscando. No malgastes energías, estarás muerto en pocos minutos. Levántalo. Quiero que veas una cosa. Mira, ¿ves eso? Es un laboratorio de pruebas de efigies. Los hay en las principales colonias y bases. ¿Qué quieres de mí? Como parte del programa de pruebas de las efigies, tú ayudaste a crearlas. Y hoy, Isaac, tú serás testigo de cómo las libero. ¡No! ¡No! ¡Nos matarás a todos! La muerte es solo el comienzo, Isaac. La naturaleza debe seguir su curso y no permitiré que ni tú ni nadie lo detenga. Vista al frente, Isaac. Presta atención. Y ahora te unirás al ciclo del renacimiento. Un poquito. Vale. No tienes nada tú. Y el otro tampoco, ¿no? Vale. Venga, vamos. A ver, vamos a mirar por aquí, a ver si hay cositas. Y hay una caja de esas, se pueden coger de las paredes. Imagino con munición, ¿no? Cargador de estabilización, vale. Aquí hay otro. Bien. Sin tontería. Sin tontería, no te levantes. Parece. Está bien. Viene otro por detrás, tío. Lo bueno es que no se
son muy listos, que digamos, ¿eh? A ver, ¿se ha quedado ahí? Solo hay dos, ¿no? Vale, venga, fallo. Eso es. Bueno, pero... ¿También mutan? Que los estoy oyendo. ¿Dónde estáis condenados? Si os oigo. A ver, que te atascas, Aisa. ¿Viene? Tristán, estoy yendo, pero no te veo. Ah, vale, ahora sí. Vale. No sé nada más, ¿no? Vale, botiquín. Y voy por la mitad de la barra de vida. Uno pequeño me sube. Uy, qué de botiquines tengo. Vale. Isaac, ¿ha llegado hasta el equipo de extracción? Están muertos. Danik se ha adelantado. Joder, trata de salir de la ciudad. Voy para allá con el Eudora. ¿Y los trenes de la estación Washington? ¿Podemos coger uno? Buen plan. Nos vemos en las vías. Vale, entonces el objetivo es ir hasta la estación de tren, ¿no? A ver. ¿Se ruido? Esto es una retransmisión de energía. Para su seguridad, artefacto de la biología. Hasta nuevo aviso. Vale. Mantengan la calma y no salgan. La ayuda está en camino. Ah, es que hay civiles todavía por aquí, vale. A ver, desbloquear. Una tienda. A ver. Cargador de munición. Ahí no puedo hacer nada. Ahí hay algo. Botiquín pequeño. Cargador de munición. Ah, pues hay bastante fácil. ¿Quién quiere un dulce? Pero... este no se levantará, ¿no? Es como tragarse un cohete. Hay que ir por aquí, por cierto. Me indica por ahí. Vale, si la ruta está por ahí, me voy a mover por aquí yo. Porque aquí tiene que haber algo. Ah, vale. O sea que sí o sí no. Me obligaba a ir para allá. Vale, ¿y esto? Nada. Está fuera de servicio. Ahí hay algo, ¿eh? Vale, lo puedo coger. Bien. Estos son baños, ¿no? Cerrados, o sea, Calicanto. Venga, por la tienda de regalos. ¿Quién dice que voy hasta arriba de botiquines? ¿Qué es esto? Llevo demasiado botiquines. Los gobiernos a los que confiamos nuestro futuro lo han saqueado. Un cristal. Estos son los carreras estos. Que vienen a por ti corriendo. Anda, este condenado. Ahí está.
Muévete en espacio. Joder, no deja de venir gente aquí, ¿eh? Corta extremidad. Bien. A ver, ¿dónde más sirve a comenzar por aquí? Que vienen a toda pastilla, ¿eh? O sea, corren como el demonio. Fuera. ¡Ey! Golfos. Aquí. Joder, man. Le falta power a la cortadora, ¿eh? Va a cortar bien. Hay que hacerle unas mejorillas para que esto funcione como la seda. ¡Eh! ¿Qué es esto, chaval? Si acaso. Vale. Al ascensor. En curso. Aquí. Mierda. Vale, vamos. No hay trenes. No hay trenes. Vale. Ya estoy en la estación. ¿Y los hombres de Danny? Los dejé aterrados. Con este brote igual ganamos tiempo. Pues sube a un tren. ¡Vamos! Genial. Parece que al tren iban a cambiarle el vagón. ¿Sí? Tendré que volver a ensamblarlo. Pues date prisa. Las naves de Danny no están lejos. Intentaremos desviarlas. No tardes. Vale, tenemos que ensamblar el tren, ¿no? Ensamblaje de tren incompleto. Acople la locomotora y el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Vale. A ver. Esto debe ser la locomotora, ¿no? A ver. A ver. Ahí no hay nada. Ahí no puedo hacer nada. A ver, ¿esto qué es? Ah, vale, tengo que empujarlo para allá. Locomotora en posición. Acople el vagón de combustible antes de iniciar la secuencia de salida. Digo yo que el vagón de combustible será este. Vete para acá. A ver, espérate un momento. Aquí hay algo que brilla. No, ahí no hay que tocar nada. Lo único que me tengo que acercar, porque no tengo mucha potencia. Ahí. Vamos, vente para acá. Imagino que cuando dé con los topes esto se girará, ¿no? Ahí está. Todos los vagones alineados, iniciando proceso de salida. Enmarque por la cola del tren. Bien, Norton. Tren montado y listo para dirigirse a la puerta sur. Lo verás. Será lo único en movimiento. Vale, entendido. Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad. Estad preparados. Recogeros será complicado. ¿Qué me puede salir? Norton, ¿no me has dicho qué le pasó a él? ¿Está viva? Próximamente.
tenía que encontrar. Realizó un ultrasalto abrupto de la naturaleza y perdimos el contacto. Pero la mujer es obsesionada, herida y enfadada porque aún no la hemos encontrado. Se me corta. No hay buena transmisión. ¿Pero esto qué es? ¿Qué nave es el Eudora? Es grande que te ha pasado por encima. Joder, cómo se mueve esto, tío. ¿Cómo hace? ¿No tiene nada? Sí, eso. Nada que la munición que voy gastando. La batería principal. Isaac, mueve el culo y sube. Esto mejor. Ahí. Baja, baja, Isaac. Mira. Arriba. Ahora o nunca, Isaac. Vamos. Arrasad el tren, que no quede nada. Misiles armados. Lanzamiento en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién es ese? Mi hijo. Qué guapo. ¿Lo dejaste atrás? Está muerto. Danik lo mató. Y a su madre. Lo siento. Ya. No lo sientas. No somos amigos. Gracias por rescatarme antes. Pon más empeño la próxima vez. Carver, ¿se ha despertado Isaac? Sí. Bien, estamos llegando. Mueve el culo hasta el puente. Ya lo has oído. Bien, estamos en la nave, capítulo 2, solo ante el peligro. Vale. Aquí hay cositas para coger. Mira, munición. Inventario lleno. Bueno, ¿qué tendré? 800.000 botiquines. Claro. Soltar. Ah, bueno, espérate, usar. Coge eso, bien. Coge el botiquín. Vale. ¿Cómo vamos ahora? ¿Tengo huecos? Sigo sin tener huecos, pero ahora mismo no necesito vaciar. En cuanto llegue a un cajón o algo, me voy a empezar a quitar botiquines porque están dando muchos, muchos botiquines. Veo. Y necesito más espacio para munición. A ver qué más hay por aquí. ¿Qué es eso? Reproducción de mensaje grabado. Un mensaje grabado. Hola, estoy de patrulla. Sé rápida, ¿vale? Es su cumpleaños. Oh, mierda. Papá, gracias por el regalo, papá. ¿Cuándo vuelves a casa? Pronto. Vale. Te quiero, papá. ¿Jugamos a los soldados? ¿Un soldado? John, te idolatro. Pues ya le estás sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo que irme. Te quiero. ¿Esto qué es? Munición. Adiós. Y allí hay... No, venga, vámonos por aquí. Muy bien, escuchad todos. Hace 13 días, la oficial Ellie Lanford y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efigies. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. Segundos para llegar. A punto de salir del ultracosmos. Bien, chicos, entramos a ciegas, así que permaneced en ese vector de salida. Rosen, a contar.
Baliza bloqueada. Saliendo en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué coño es eso? Una luna. O lo que queda. ¡Rosen! ¡Lo veo! Dios. Este lugar parece un desguace. Más bien un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Eli? Recibo varios transpondedores, pero ninguno de los nuestros. Según el registro, son naves de las colonias soberanas. ¿En serio? Tendrán más de 200 años. Un momento, recibo algo. Es un SOS procedente de esa nave de ahí. La CMS Roanoke. Podría ser Eli. Esperemos. Rosen, acércate 500 kilómetros. Sí, señor. Esas luces... ¿son balizas? A ver... ¡No! ¡Minas! ¡Rosen, sácanos de aquí! Alerta de colisión. Prepárense para impacto. Sella esa entrada. ¿Desde cuándo das tú las órdenes? Desde que nadie más tiene un puto plan. Te lo explicaré sobre la marcha. Calvert, ¿dónde consigo un traje espacial? ¡Calvert! ¡Por ahí! Venga, vamos. Fuera del casco. Gravedad desactivada. Ah.
amigo, vale, hay que utilizar la cinética. Vale, ancho soldados. En el espacio, chavales. No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. Casi puedo alcanzaros. ¡Minas! ¡Minas! ¡Isaac! ¿Dónde estás? ¡Ya voy! ¡Aguantad! Eso es. ¡Ey, cuidado, cuidado! ¡No puedo esquivarlo! ¡Pues atraviésalo! ¡Oh, no! ¡No! A ver si los cogemos. Ah, mira, mira, están ahí. Vale, lo están empujando. Joder, qué chulada, volando por el espacio, ¿eh? Vale. ¿Esto qué es? Para aterrizar, pulsa L3. Ahí está. Mantener el objeto con cinemática, vale. Odisea en el espacio. Esto hay que conectarlo aquí, seguro. A ver. ¿No? ¿Qué es? Ah, oxígeno. Vale. Anda. Pisamos tierra firme, sí señor. Abre la puerta, vale. Por aquí. Vale, igual, ¿no? Uf. Cogemos esto y esto. Y aquí me van a esperar tropecientos, ¿a que sí? Esto tiene pin. Armazón pesado estándar. Anda, mira, una pieza. Vale. Fuera. Hay algo por aquí oculto. Vale. Tenemos esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Aparta eso de ahí. Ahí está. Venga, ya entras. Perfecto. Cada vez cuesta más respirar. ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos. Mark está muy pálido. No logro detener la hemorragia. Mierda. Isaac, nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Ya, entra y échame una mano. Isaac, el SOS de Ellie viene de dentro de esta nave, pero no puedo dejar a Rosen ni a Locke. Mándame las coordenadas, iré a mirar. Ya está, no te alejes mucho, es una orden. Muy bien. Objetivo añadido, llego al centro de mando. Vale. A ver... aquí están los compañeros. Vale, bien. Me traigo esto. Núcleo de Tesla.
Otra pieza. Muy bien. Bueno, chicos, pues buen punto para dejar el primer capítulo de la nueva serie. Tiene un empiece brutal el juego, ¿eh? La verdad es que empieza muy bien. Ganas de seguir con la historia. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo y, bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.